luna es algo familiar, cercano. Ha acompañado a la humanidad desde siempre, o al menos desde hace mucho tiempo. La sentimos como algo nuestro, y tal vez sea algo muy ajeno. Tal vez esté puesta ahí por alguien, aunque esta idea parezca absurda. No es la deducción de un romántico o la conclusión de un alucinado. En realidad, esta teoría o la del viaje a la luna ha sido debatida durante décadas. En mis manos tengo un dossier que nos llegó a la redacción con remitente anónimo que revela nuevas hipótesis sobre este suceso. Acompáñenme y verán quién fue la persona que ideó todo, qué vínculos tenía con el animal de Duffy y cómo se convirtió en el máximo responsable del programa espacial americano. Esta noche, Von Braun, la cara oculta de la luna. Bienvenidos al más allá. Pero ¿quién fue Werner Von Braun? ¿Cómo un ingeniero mecánico obsesionado por desarrollar grandes cohetes pudo llegar a ser oficial de las SS? En esta grabación de 1969, año de la misión Apolo 11, nos desvela estas preguntas. Von Braun, la cara oculta de la luna. Nacho Golfe, autor ya consagrado en la literatura más infantil y al dibujo, Dani Peña, autor que ha desarrollado su trabajo principalmente en el entorno audiovisual y el desarrollo de videojuegos. Y lo que tenemos aquí es la biografía de Werner Von Braun, ingeniero aeroespacial alemán, que pese a formar parte del partido nazi, parece que antepuso su ingenio a la corriente política del momento. Inventor del misil V2, que se lanzaron sobre Inglaterra durante la Segunda Guerra Mundial, pero que tras la derrota alemana no dudó en unirse a Estados Unidos en la carrera espacial, donde su mayor logro fue sin duda el diseño del Saturno V, que puso al hombre en la luna. Amado por uno, odiado por otros, pero en definitiva un genio que estuvo en contacto con los personajes más representativos de la época, desde Hitler, Eisenhower, pasando por Walt Disney o por supuesto por Neil Armstrong. Operación Paperclip. ¿Cuántas veces se ha mencionado este nombre en documentos clasificados? ¿En qué consistió? ¿Quiénes fueron esos científicos y qué papel jugaron en la Guerra Fría? En el próximo extracto de 1975 veremos las declaraciones inéditas de un exagente de inteligencia que vivió aquellos días. La cara oculta de la luna, de Nacho Golfe y Dani Peña, es un pedazo de cómic que me ha gustado mucho. Y me ha gustado mucho desde fuera, con esta sensacional portada, que es toda una declaración de intenciones, hasta el interior, ¿vale? Si bien es cierto que en un primer lugar que el apartado gráfico me sorprendió un poco, quizás me esperaba un dibujo como más realista, sobre todo por el tema que iba a tocar. En determinados momentos entra en terrenos más que delicados, pero también es cierto que una vez te sumerges en la lectura, bueno, quedas totalmente atrapado y te haces con el dibujo. Me he sorprendido porque es más de lo que me esperaba. Han ido mucho más allá. Cómic, por supuesto, que te enseña, te aporta datos que yo desconocía. Consigue lo que es un equilibrio muy difícil, en mi opinión, pero muy, muy bien conseguido aquí, entre la parte didáctica del cómic y la parte humana. Me parece que está, vamos, perfectamente equilibrado. Y, vamos, es un cómic que sin duda voy a leer bastantes más veces y lo voy a recomendar. No me voy a cansar de recomendarlo porque tanto a la gente que le gusta la historia, como que le gustan los biopics, como que le gusta simplemente leer un buen libro, en este caso un buen cómic, no se lo puede perder. Y al final me gustaría destacar también el apartado de los extras. En 1955, Werner von Braun apareció en tres ocasiones en el programa
El hombre en el espacio de Disney, rodado en Disneyland. ¿Qué unió a estas dos personas? ¿Por qué el magnate de la animación contactó con el ingeniero jefe del Centro de Vuelo Espacial Marshall? En el siguiente vídeo podréis ver tres extractos sacados de las declaraciones del personal que trabajó en aquellas grabaciones de los capítulos. Yo cuando oí que Nacho Golfe iba a sacar un cómic de adulto, pensé, a ver lo que hace este Nachito, acostumbraba a escribir para niños, a veremos cuando se pase a adultos lo que hace. Y madre mía lo que ha hecho, menudo pepino de cómic. Me ha molado un montón, te lo lees en una sentada. Incluso sabiendo la historia, te sorprende. Te cuenta la cruda realidad, hay viñetas realmente duras. También me ha gustado que el hombre no hace del vocabulario complicado. No mete palabras, tecnicismos muy difíciles. En definitiva, encantado con el cómic. Cuando empecé a leer este cómic, la sensación que me dio es estar viendo Érase una vez Proyecto La Luna. Como si la serie Érase una vez lo hubieran trasladado a un cómic enseñándonos cómo fue el proyecto para llegar a la Luna. Esa sensación vino más que nada por el capítulo 2, como se puede ver ya en la intro. Nos sitúa la acción en los trabajos que hacían en el campo de concentración con los presos, a los cuales trataban como siempre se ha demostrado que tratan. Y durante varias páginas, Nacho y Daniel nos enseñan la crudeza de aquellos presos que colaboraron en los primeros proyectos de Von Braun. Y nos narran situaciones bastante crudas, pero siempre con una caracterización muy de aquella serie. Como si en el fondo el mal no fuera tanto mal. Como si el horror no fuera un horror que atemorizó a mediados del siglo XX Europa. Pero tras pasar ese capítulo, llegar al capítulo de la NASA y finalizar la obra, llego a los extras. Los extras a modo de dossier, los cuales se resumen como si fueran carpetas de archivos militares, la vida de Von Braun. Pero lo que quiero reseñar es la primera frase. El fin justifica los medios. Werner Von Braun no dudó en utilizar todo y a todos para conseguir su objetivo, abandonando su religión, renunciando a su querida Alemania y jurando lealtad a una nueva patria que hasta el momento era el enemigo. Y así empieza Nacho los extras. Hasta aquí puede parecer que se justificaba, se trataba, se pasaba por encima la figura de Von Braun y su pertenencia al partido nazi y su parte oscura. Pero nada más empezar los extras, Nacho sitúa muy bien y deja claro que hasta ahora lo que ha contado es histórico y que el autor lo que piensa es esto. Decir que es la primera obra nacional por la que apuesta Yermo y que la publica en tapadura en un formato algo más pequeño que el habitual europeo. Es un cómic corte histórico donde se nota que el autor se ha documentado muy bien, ya que está trufado de multitud de datos, tanto técnicos como históricos. Pero para nada se hace pesado, sino todo lo contrario, ¿eh? Te lo lees de un tirón. La verdad es que es muy interesante. Del dibujo, pues nada, mencionar, es correcto, funciona muy bien. La narrativa no tiene excesivas florituras, pero destacar alguna composición de página que me ha gustado. Nada que deciros, pues que necesitáis este cómic. En 1977, el presidente Gerald Ford le galardonó con el reconocimiento científico más alto del país, la Medalla Nacional de Ciencias e Ingeniería. Seis meses después falleció por enfermedad terminal. En su lápida se puede leer: los cielos cuentan la gloria de Dios,
y el firmamento muestra la obra de sus manos. Para finalizar este repaso, veremos la última vez que se le homenajeó a mediados de los 80. Que lo que más interesante de la historia, su éxito, su mérito o su importancia a la hora de llevar al hombre a la luna. La verdad es que es una obra que me ha sorprendido gratamente. Pese a ser la primera obra para adultos de Nacho, el guión es muy ágil y demuestra a Nacho que se ha documentado muy bien sobre este cómic. Además, otra parte positiva del guión es que evita lo que yo llamo el efecto fotografía en estos tipos de cómics históricos, y es que al contar tantos años en tan pocas páginas, tenemos la sensación de que vamos dando saltos durante la historia. Aquí, el guión fluye. Otro acierto de Nacho, que es de agradecer, que es situarnos al lector en momentos históricos fácilmente reconocibles, con lo cual somos capaces de saber que la historia ha avanzado. Por otro lado, el dibujo de Dani está a la altura del guión, porque a mí me lleva al corazón las caras y los gestos de los pocos niños que aparecen en la obra. Von Braun es una obra muy recomendable, tanto a gente que le gusta el cómic histórico, como a gente que le gusta la historia pero no lee cómics. Es un buen regalo.